Vamos a ponerle pasión, Fede, a las cosas que hablamos, porque hablamos del rojo. ¡Retá a la gente! Un rojo. Y por favor, no vea películas de esa naturaleza. ¡Basta con la televisión! Arrancamos con pasión porque el rojo, sí, Independiente, es semifinalista de la Copa Sudamericana. Hacía 15 años que no lograba acceder a una instancia de esta naturaleza en finales o semifinales coperas. Lo hizo allá en 1995 en la Supercopa, donde fue campeón. Un partido que terminó en empate 0-0, pero que sin duda lo benefició en el partido de ida. Ese empate con 2 goles allá en tierras colombianas. Dejó afuera de carrera a Deportes Tolima y tiene como próximo rival a un equipo dificilísimo en temas coperos, que dejó en el camino a Newell's hace días nada más. Nos referimos a la Liga de Quito. Estarán jugando el próximo miércoles 17 de noviembre allá en la altura, a los 2.850 metros de altura en Ecuador. Independiente, los dirigidos por Mohamed, que no tuvieron un buen partido, vamos a ser honestos, pero como dicen, a veces hay que jugar bien, hay que jugar mal, no importa. Había que clasificar por una instancia más importante. Hubo fiesta, sin duda, en el partido que se celebró en el cilindro, porque todavía está suspendida la cancha de Avellaneda. Y arrancando lentamente, porque hoy, sin duda, es viernes. Y el viernes trae la 14ª fecha de la apertura. Para coronar esta 14ª fecha, estará el martes próximo el Boca-River. Vamos a estar hablando de eso. Pero hoy, justamente, Huracán Colón 19-10 estarán abriendo este partido. Complicado para el Globo porque, por supuesto, los promedios importan. Volverá el Rolly Zárate y Gastón Machín. Y Colón busca sumar y sumar, sin duda, porque viene a vencer a Tigre en Santa Fe y necesita los puntos. Por otro lado, 21-20, Banfield Gimnasia, los dirigidos por Falcion y el Taladro, por supuesto, necesita sumar puntos para la clasificación, sacar pasaje para la Copa Libertadores 2011. Recordemos que viene de caer 3-2 frente a Vélez, uno de los mejores partidos de la fecha. Protagonistas, Walter Arbiti y Falcion. Nosotros tenemos a favor que jugamos de local, donde nos sentimos más fuertes, más importantes, y eso quizás es un punto extra. Es un equipo fuerte, agresivo, que está intentando salir de una situación complicada, con todo lo que eso significa. Igualmente, con nosotros siempre pensamos en lo que tenemos que hacer nosotros, en lo que la movilidad que tenemos que tener a la hora de jugar, en las situaciones que tenemos que aprovechar, tratando siempre de respetar al rival, pero buscando nuestras cualidades. Sabemos que, bueno, viene de ganar. Hacía rato que no ganaba, viene de ganar. Y el último enfrentamiento que hizo como visitante frente a Newell fue un partido cerrado también. O sea que va a ser un rival complicado, duro. Tiene buenos jugadores y hay que tratar de que no nos agarren abiertos nunca, para que no nos puedan encontrar los espacios. Por supuesto, rival duro como Gimnasia, que necesita seguir sumando para salir de la zona de promoción. Y como les decía al principio, el cierre de esta fecha, de la 14ª de la apertura, será el martes próximo, martes 16 a las 19 horas, Boca-River. Se había partido para esperar, con conventillo de paloma, con muchas cosas. Será, por supuesto, el partido de Boca-River. Después vamos a estar hablando del sorteo de la Copa América y de los Pumas y muchas cosas.